Entonces, los jóvenes van a integrarse a través de varios proyectos. Uno, por ejemplo, muy particular, que va a ser los de los PTCs, los proyectos de trabajo comunitario, donde se invita a los jóvenes a que dirijan estos proyectos en consenso con la comunidad. Ellos, con el conocimiento técnico que tengan o con el ímpetu de salir adelante, pero siempre en consenso con la comunidad, donde nosotros vamos a poner un incentivo económico, tanto para pagar salarios como el arranque del proyecto y toda la asesoría técnica a través de jóvenes que hayan estudiado la universidad y que no tengan empleo. Entonces, de ahí vamos a ir solventando. Jóvenes que quieren salir adelante en las comunidades y que quieran dirigir estos proyectos, con jóvenes recién egresados y que no tengan trabajo, para dirigir estos proyectos en las comunidades. En las comunidades, estos proyectos deben resolver algunos problemas sencillos, pero entre otros, darle empleo a las personas adultas que están entre los 30 y los 45 años.